un paquete de terrarina y lo mezclé con leche condensada. El 7 de mayo de 1981, Maye entregó la corona de Miss Venezuela y poco tiempo después sorprendió a todos al contraer nupcias con el galán de televisión del momento, Giancarlo Simancas. Maye estaba dispuesta a seguir sonriendo, pero sus enemigos de la prensa se negaban a escribir para ella un final feliz. Ella también se enfrentó de palabra con gente que la adversaba en los medios, ¿no? Entonces existía la rivalidad y el encuentro entre dos personas. Bueno, tú no me caes bien, tú tampoco, pues. Cuando Historias Verdaderas regrese, la gloria es directamente proporcional a la tragedia. Fue un shock para todo el mundo, porque ese mundo bonito y hermoso que te presentaba un concurso no lo era tanto. Y más adelante, las bellas toman el poder. Armizada con la prensa, quien parecía no perdonarle el no igualar la proeza de Maritza Sayalero, Miss Universo 1979. Luego de un agitado reinado, Maye cedía su trono a una nueva soberana. La chica que Maye Brand coronara aquel 7 de mayo de 1981 era Irene Lailín Sáez Conde, una estudiante de ingeniería civil. Irene había perdido a su madre a muy temprana edad, quedando bajo el cuidado de su padre y sus hermanos. Y en mi casa, por supuesto, todo el mundo estaba negado, no aceptaba que yo concursara, que eso no era para mí, que eso no era un ambiente, etc. La hermana me dijo eso sí. ¿Cuál es el único día, el día necesario en que ella tiene que salir en traje de baño? Porque a mí no me gusta que ella salga haciéndose promoción en traje de baño. Y el día de las elecciones, todas estaban ilusionadísimas porque decía, ella no sale en traje de baño porque dice que tiene muletas o porque tiene prótesis de pierna. Y cuando me vieron todas en traje de baño, hicieron, ¡ah! Bueno, arrasé. Pero para Irene, ganar no fue tarea fácil. El certamen de 1981 se recuerda como uno de los más reñidos de la historia. Yo veía que, por ejemplo, venía la sesión de fotografías en traje de baño. Y todas las muchachas iban en bikini. Y no hay nada más agresivo y más competitivo que todas sentirse reinas, andar en bikini y frente a los fotógrafos. Irene tenía el rostro de la muñeca más vendida del mundo. Pilín, la figura perfecta, 90-60-90. Y Venezuela, una parte en el libro de récord Guinness. Miss Universo, 1981. Miss Mundo, 1981. En el momento de la elección final, cuando quedamos cuatro finalistas, Brasil, Noruega, queda la primera finalista y quedo yo, Canadá en ese momento, y dicen, the first on the rap is Miss Canada. Cuando dicen Canadá y digo, soy yo Miss Universo, en ese momento a mí se me nubló todo el escenario y solo vi la cara de mi madre sonriendo. Pilín León entró a la televisión y descubrió su verdadera vocación tras bastidores. Tengo una empresa organizadora de eventos hace bastantes años. Tengo clientes que han llegado a mí porque alguien les dijo que Pilín León tenía una empresa organizadora de eventos y les dio curiosidad. Entonces me dieron un trabajo por curiosidad, siempre con la certeza de que si es Pilín León no les puede echar una broma, ¿ok? Porque hay un background de responsabilidad. Hay una imagen de solidez y de respetabilidad. A su regreso del Miss Universo, Irene Sáez cambió de carrera para dedicarse a estudiar ciencias políticas. Porque al viajar al mundo entero, ver las cosas buenas que funcionaban, las cosas malas también que funcionaban, y decir, ¿por qué en Venezuela no podemos ser ordenados, limpios? ¿Por qué no podemos tener servicios públicos de calidad a la gente? Y decía, ¿pero por qué no en mi país? Irene y Pilín se convirtieron en las consentidas de Venezuela. Pero la imagen del certamen se vería afectada pronto, cuando Ana Teresa Oropesa, Miss Venezuela 1982, declarara en su primera entrevista a la prensa local que le gustaba la música de Shakespeare. Al periodista le dijo que entre su música predilecta estaban las baladas, la música romántica y la música de Shakespeare. Obviamente quedó como una persona iletrada ante todos los venezolanos. Pero ¿qué hizo su papá? Armó el grupo. Y entonces presentaron el grupo Shakespeare en Sábado Sensacional.
Ana Teresa Oropesa no pudo hacer carrera en los medios y se retiró de la vida pública. Ella fue, de hecho, la última Miss Venezuela que no ha llegado a la semifinalista de Miss Universo. 1982 marcaría un antes y después en la historia del Miss Venezuela, cuando el certamen es adquirido por la organización Diego Cisneros, convirtiéndose en todo un fenómeno mediático. María Conchita Alonso aprovechó la ocasión y publicó sus memorias. Ella decía con quién se había acostado y con quién no, a quién le había abierto la puerta y quién no, con quién bonchó y con quién no bonchó. Y Maye Brand volvía a la palestra. Hubo una actriz que ahora es muy famosa, que fue Miss también, que vive fuera, que fue novia de él, y entonces decían que él no había podido casarse con esta, y entonces por eso se casaba con Maye, por despecho. Una mujer que necesita tanto amor y seguridad, le dicen esto. La psiquis de Maye atravesaba un mal momento. Hubo un detonante. No sé dónde estuvo realmente, porque nadie estuvo en esa cabeza. Es producto de su propia personalidad y de sus propios conflictos internos, de a lo mejor una psiquis que no estuvo atendida a tiempo. El 2 de octubre de 1982, la mujer que había cautivado a todos con su exótico rostro y sus innumerables travesuras, le regaló a la prensa amarilla el titular que siempre buscaron. Maye Brand utiliza el arma que la convirtió en policía de honor para quitarse la vida. Llama ella a mi casa y mi hermana, cuando yo regreso, me dice: oye, te llamo Maye Brand. ¿Dejó el teléfono? Digo yo: no. Al día siguiente la información de que Maye Brand se mató. Esta muchacha presentó esa debilidad, una debilidad que ella ante las cámaras era muy fuerte, una mujer con una fortaleza enorme, pero internamente no lo era, por eso se desplomó. Ahora su sonrisa no causaría polémica nunca más. Cuando Historias Verdaderas regrese, Mises para todos los gustos. O los medios las prefieren Mises. Sobre todo cuando tú quieres realizar algo y no te dejan porque tú fuiste a Miss Venezuela. Y más adelante, cirugía, cirugía y cirugía. Una Miss amante de la música de Shakespeare y la trágica desaparición de Maye Brand, la imagen del certamen podía correr peligro. Se necesitaba urgente una ganadora digna. Nuevamente, Irene Sáez ayudaría a la imagen del certamen cuando convence a su amiga, la nadadora olímpica Paola Ruggeri, a participar en la nueva edición de Miss Venezuela. El 5 de mayo del 83, Paola fue coronada Miss Venezuela gracias a su fenomenal 92-60-92 y a las 130 medallas conseguidas como nadadora profesional dentro y fuera del país. La imagen del certamen seguía increyendo. En 1984, Astrid Carolina Herrera se convirtió en la tercera venezolana Miss Mundo. Y en 1986, Bárbara Palacios en la tercera Miss Universo. Quien va a ir a Miss Universo es Miss Trujillo. Venezuela comienza a ser reconocida como el país de las mujeres bellas. Miss Venezuela, el concurso, se convierte en Miss Venezuela la organización. Y su presidente, Osmel Sousa, es elevado a la categoría de zar de la belleza. Yo lo hago en Venezuela porque el concursito y hacer el show, a mí me gusta es verlas transformadas positivamente y ponerlas más bellas de lo que son, eso es lo que a mí me gusta. Con la creación de la quinta Miss Venezuela, el certamen toma otros aires. Hoy, 65 países transmiten el evento. 300 millones de espectadores en todo el planeta están pendientes de la ganadora. Ingresos alrededor de $30,000 cada 30 segundos durante la emisión del espectáculo permiten que esta historia continúe. Afortunadamente pertenezco a una organización muy poderosa que se llama Organización Cisneros, la cual me da un presupuesto muy grande para que yo trabaje en este concurso, incluyendo las operaciones. Y las chicas también obtienen beneficios más que económicos. Jugosos contratos con importantes marcas y diseñadores del mundo y una carrera segura en los medios. Ganarse 150, $200,000 a los 18 años es muy bueno. Eso me sirvió a mí de base para invertir, para hacer cosas, para comprar. O sea, eso también es importante.
sí te dan oportunidades, sí es trampolín, depende de ti, hacia dónde lo quieras dirigir. Y no es un trampolín nada más para ser modelo, para ser actriz, para desarrollarte en muchísimas carreras. En este país ser una reina de belleza es una cosa respetada, es una cosa admirada. Tales han sido los casos de las famosas perdedoras. Rudy Rodríguez, chica rating de las telenovelas latinoamericanas. La animadora Maite Delgado. Las actrices Catherine Fulop, Gabriela Spanik y la top model convertida en estrella de Hollywood, Patricia Velázquez. Pero sobrevivir a la competencia no es tarea fácil. Cuando llego a la quinta Miss Venezuela, veo aquellas estatuas de mujeres espectaculares, con aquellas melenas, aquellos cuerpos, las piernas, el traje de baño. Yo todavía era como que la más gordita de todas, ¿no? Y me mandan a ponerme un traje de baño, en el mismo baño que ellas. Fue muy difícil, porque quitarse la ropa ante cuerpos perfectos que te están viendo, porque tú eres la nueva. Sentí una vergüenza horrible cuando me pararon ahí en traje de baño y todas se secreteaban y se veían y es muy triste, fue muy triste para mí en el momento porque era una humillación. Para chicas de 17, 18 y 19 años, lidiar con la fama a tan temprana edad tiene su precio. Indudablemente la edad es peligrosa, eres muy maduro, tienes muchas cosas a tu alrededor, manejar fama, manejar todo eso, a esa edad no es fácil. Y encima, no solamente la fama y el dinero, todo, encima de eso era la mujer más bella del planeta. Supuestamente es lo que dice la gente y lo dice una banda. Entonces, bueno, enfrentarme a todo ese ataque publicitario y de prensa y todo eso, para mí fue difícil. Pero hoy en día lo veo como un gran aprendizaje. Insisto, y peleo con muchísima gente alrededor del mundo, cuando yo sigo jurado en muchos concursos que son muchachas, 17, 18, 19 años. No pretendan que ellas tengan en su boca y en su actitud la solución de los problemas mundiales, porque no lo ha hecho la ONU, no lo han hecho los grandes pensadores. Ellas tienen 17 años, no tienen la experiencia. Un buen maquillaje requiere evitar unas cuantas lágrimas. Es horrible, horrible pararse en una plataforma con 6 personas alrededor, en traje de baño, y que te detallen desde la punta del pie hasta la cabeza. Y que te digan qué feo tienes esto, mira cómo tienes lo otro, y arréglate aquello. Vamos a ver cómo hacemos con esto. Es fuerte. Y mientras unas batallan por hacerse un lugar en el show business, otras sigilosamente se preparan para batallar en su propio medio. De verdad era aprovechar de allí, sacar de lo fatuo que puede tener un evento de belleza, lo concreto, lo real y lo importante. Y donde la belleza jamás significó la parte física. Porque es muy duro competir entre mujeres y no creerme el papel de Miss Universo. Cuando Historias Verdaderas regrese... Los concursos son de belleza, no de naturaleza. Y más adelante, la prensa contraataca. Este martes 20 te contaremos la historia de un control de la televisión venezolana. Mientras tanto, Irene Sáez se graduaba de licenciada en estudios políticos y pensaba una estrategia de desarrollo para el país. En 1991, Ninibeth Leal traía a Venezuela la cuarta corona de Miss Mundo, pero la celebración era opacada por una tragedia. Yamel Díaz, segunda finalista de 1975, era asesinada de 3 disparos por su novio, recibiendo impactos tan fuertes que su cuerpo cayó al vacío desde el balcón. Como Miss, no dio mucho que hablar. Ella, yo pienso que más fue la fama en el momento que muere, ¿no? Por la forma que muere. La nueva década mostraba a un país sumergido en problemas económicos y sociales. 10 años atrás, el Miss Venezuela les había dado una heroína. Ahora esa heroína bajaba del trono para mezclarse con su pueblo. Con una mayoría aplastante de votos, en diciembre de 1992, Irene Sáez ganó la alcaldía de Chacao. 3 años más tarde, su labor sería premiada al ser reelecta. La esencia mía no fue ser política por ser política, lo mío fue ser una líder social, porque es mi corazón, es mi esencia por ayudar a Venezuela. En medio de aquel colapso social y político provocado por un clima de golpe de Estado y denuncias de corrupción en el gobierno, Milka Chulina, Miss Venezuela 1992, debe representar al país en el Miss Universo el mismo día que el presidente de la República era enjuiciado.
compartir las primeras páginas de los periódicos de México, la mitad la cara de Carlos Andrés, la mitad la cara mía. Y en la noche soportar una pregunta de política. Milka tenía...